Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la pantalla de Canal 10. Esto, como siempre, es Sidera Visus, el programa de la Universidad Nacional de Tucumán. Y damos inicio a este programa y les mostramos a continuación un material, un resumen de historias, acontecimientos y personajes trascendentales en la vida de una ciudad importante en nuestra provincia. Estamos hablando de Bellavista. Se ha realizado la presentación de este libro a cargo de los dos compiladores, personas importantes en nuestra provincia, que justamente han elaborado este material que ha sido impreso íntegramente en la imprenta de la Universidad Nacional de Tucumán. Lo planteamos como una cuestión de participación múltiple de parte de los autores. Es por eso que esto es una compilación, porque abarca distintos temas. Esto que decía de los pueblos originarios es un trabajo de la profesora Cerda de Caínzo, pero luego hay otro de distintos autores, por ejemplo, la cooperativa Campo de Herrera. Lo relata el ingeniero Hugo West. El teatro, que fue una actividad teatral amplia en Bellavista desde la década del 30, tiene tres autores: Alberto Díaz, Nena Refusta y Enrique Zapata. Lo mismo que la fundación del sindicato, etcétera. Es decir, son múltiples autores que escriben sobre la historia de Bellavista. La verdad que es un libro muy interesante, con matices autobiográficos, afectivos, subjetivos, y que fundamentalmente, bueno, cuenta toda la historia de esta ciudad emblemática y que fueron dos elementos fundamentales para la historia de esta ciudad: el ferrocarril y el paso del y el ingenio. Digo emblemáticos porque uno podría decir que la historia de esta ciudad se teje alrededor del tren y del ingenio, ¿no? Y todos los personajes y la trama que se ha tejido alrededor de ellos cuenta las historias familiares, cuenta los ámbitos, los lugares, el arroyo, las distintas tipos de crisis por los que atravesó el tema del ingenio en nuestra provincia. Y la verdad que es un libro muy interesante. Queremos rescatar toda la parte histórica, los hechos, los acontecimientos, los protagonistas de Bellavista, sobre todo en el último siglo, en el siglo pasado, ¿no? Ese es el sentido del libro, rescatar los hechos históricos. El libro comprende 21 capítulos de, como ya lo decía el doctor Valero, de distintas temáticas y distintos autores. Eso es lo importante. Nosotros lo que buscábamos es que Bellavista estuviera representada no solo por los temas que se trabajan, sino por la gente que se atreve, que quiere escribir y poner su parte en el libro. Bellavista, salvo la primera etapa, que era de los pueblos originarios, comienza prácticamente con la llegada del ferrocarril en 1876. A partir de ahí, ya 6 años después, ya comienza el ingenio Bellavista, y a fines justamente de ese siglo es cuando comienzan a aparecer todas las instituciones actuales que configuran Bellavista. Realmente estoy muy contento de que Bellavista pueda expresarse de esta manera, y cada vez que voy a una presentación del libro no deja de ser una gran cosa, que todavía la gente escriba, exponga sus cosas y queden estas ideas plasmadas en el papel, ¿no? Me encanta.
Y con la presencia destacada de Washington Uranga en nuestra provincia, especialista en comunicación, se realizaron en la Facultad de Filosofía y Letras las terceras jornadas de comunicación institucional organizadas por los estudiantes de esa unidad académica y que ha contado con una gran cantidad de participantes. La comunicación se ha incorporado como una herramienta absolutamente indispensable para la construcción de objetivos de cambio. Las temáticas giran alrededor de lo que nosotros definimos como un tríptico institucional, es decir, pensamos la comunicación tanto en organizaciones privadas como públicas, como en las organizaciones de la sociedad civil, también llamadas organizaciones del tercer sector, como asociaciones, fundaciones, sindicatos, etc. Las distintas ponencias libres que llevan a cabo docentes de distintas facultades giran alrededor de experiencias comunicacionales en distintos tipos de instituciones. Son todos los diferentes aspectos que hacen a la comunicación institucional, a su organización, a sus alcances, a sus fundamentos, etc. Así que creo que es un enfoque muy abarcativo el de las jornadas, ¿no? Tratamos de ver, bueno, lo que es la comunicación institucional en distintos tipos de organizaciones e instituciones, hacer un análisis y, bueno, es un espacio para traer nuestros trabajos, para exponerlos, para tener un debate, que siempre eso es enriquecedor y fructífero, por supuesto. Creo que lo importante es recalcar el momento, la oportunidad de juntarnos las cátedras de planificación de la comunicación de todo el país, con la posibilidad de hablar de nuestros procesos, de la metodología de nuestros trabajos, pero también tener en cuenta básicamente que estamos viviendo un momento del país que, donde lo comunicacional es central, donde lo comunicacional tiene que ser pensado transversalmente a todas las prácticas sociales. Y en particular yo creo que hay que pensar lo comunicacional mirando lo que es las políticas públicas, el espacio de lo público, en un momento también en el que el país está recuperando lo público como un ámbito de actuación. Como todo espacio donde tanto los sujetos como los actores y los protagonistas pueden tomar la palabra, me parece en un ámbito como el de filosofía y letras, donde el sentido profundo es la libertad de expresión, me parecen de suma importancia. La ley de medios es una herramienta muy importante, absolutamente fundamental, pero la tenemos que mirar como eso, como una herramienta en el marco de una política de comunicación. Y me parece que la comunicación, en términos generales, tiene que servir a esto, a la construcción de políticas nacionales de comunicación. Hay expositores de otras provincias, también expositores de acá de la facultad, de otros lugares nacionales, así que, bueno, también la convocatoria y la respuesta ha sido amplia. Y siempre estos espacios nos parecen sumamente ricos para los estudiantes, ¿no? Donde ellos pueden escuchar diferentes voces, diferentes posiciones, diferentes posturas, sobre todo en este momento que se está debatiendo tan arduamente, tan intensamente la ley de medios. De manera que me parece de suma importancia, sobre todo, que los estudiantes participen, ¿no? Por su espíritu crítico, por sus aportes, para, en fin, abrirse a las diferentes posiciones. Hoy, coyunturalmente, Tucumán es una referencia y me parece importante que lo sea, y agradecemos además que Tucumán nos acoja, la universidad, la provincia, la ciudad, como un lugar que para todos nosotros va a ser un punto de encuentro, una posibilidad de intercambio. Y seguimos con la agenda, por supuesto. La Asociación de Biología de Tucumán invita a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán a la conferencia Miguel Lillo 2012 a llevarse a cabo en la residencia universitaria el próximo viernes 19 de octubre a las 18 horas en el marco de las jornadas científicas. La misma estará a cargo del doctor Eduardo Arts del Instituto de Investigación Biomedicina de Buenos Aires, Argentina. Y ahora sí nos despedimos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, por acompañarnos acá en la pantalla de Canal 10. Nos vemos mañana con más Hidravisus.